i Joe Biden, perquè la setmana passada que vam acabar parlant de Globo, perquè era el tema que era notícia, però el Juan Soto Ibars, de fet, ens portava una altra qüestió, que és aquesta Q, la Q de QAnon, que potser valdrà la pena, Juan, bon dia, que comencis allò perquè ens situem. Exactament què és? Bueno, este tema es tan complicado que ni yo mismo, que suelo traer cosas complicadas, sé muy bien cómo enfocarlo. La Q de QAnon es el nombre de un usuario que apareció en un foro de internet muy importante de Estados Unidos que se llama 4chan, 4chan, y que es una especie del forocoches estadounidense, ¿vale? Es un sitio donde los usuarios son anónimos y donde existe pues una libertad de expresión absoluta que ya no hay en las redes sociales, ¿no? Donde se controlan más los discursos de odio, los comentarios, etcétera. Bueno, en este foro apareció un usuario llamado Q en el año 2017 y dijo que era un infiltrado que estaba metido en el gobierno, en alguna agencia, no se sabía muy bien, y tenía información muy importante que iba a regalar a la comunidad. La cosa es que este usuario empezó a soltar una información que eran más bien acertijos. O sea, el tipo empezó como a dar unos mensajes muy extraños que la gente del foro empezó a interpretar de maneras muy conspiranoicas, ¿vale? Alrededor de los mensajes de Q se ha formado esta especie de ejército de internet que se llama QAnon, donde se mezcla la palabra Q con Anon de anónimo, ¿vale? Entonces, ¿qué creen estos usuarios? ¿Cuáles son las teorías que a partir de las migas que va dejando el usuario Q y algunos otros ya después han generado alrededor de esas miguitas? Bueno, por ejemplo, que hay una trama de pedofilia inmensa en el Partido Demócrata y que la moción, bueno, el impeachment que le hicieron a Donald Trump era en realidad una forma del Estado secreto de defenderse porque Trump estaba a punto de cazar a los pedófilos, ¿no? Estas teorías de la conspiración no se quedan en Internet. Hace unos años un tipo entró armado a un restaurante de pizza y hizo un tiroteo allí. ¿Por qué hizo ese tiroteo? Porque en estos hilos de Internet estaban convencidos de que allí en ese restaurante había niñas secuestradas por los pedófilos del Estado estadounidense, ¿no? Claro, allí no había nada, ¿no? Lo único que hubo fue un tiroteo, estamos viendo ahora las imágenes, y ha habido otros problemas. Por ejemplo, otro usuario decidió blindar su camión y cortar una carretera. Otro usuario mató a su hermano con una espada porque creía que era un lagarto. Bien, en esto de QAnon se mezclan todas las conspiranoias posibles. Están los tierraplanistas, los antivacunas, los que no creen en el coronavirus, los que piensan que todo el Estado estadounidense es en realidad una tapadera de una especie de sociedad secreta que intenta manipular a la gente a través de los medios de comunicación. Se mezclan cosas que son verdad con cosas que son mentira. Es tremendamente complicado. Hay, de hecho, algunos periodistas que se han infiltrado en los hilos de Q para intentar escribir una narrativa. Pero es muy difícil. Es muy difícil porque todo ahí dentro es muy contradictorio. Yo, si te parece, te voy a leer un par de migas de las que deja el usuario Q para que veas que los mensajes ni siquiera son, o sea, no está, digamos que se parecen mucho, esto se ha dicho y creo que es muy interesante, se parecen mucho a las anunciaciones de la Biblia, o sea, porque son mensajes muy interpretables. Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2017, el usuario Q decía: tres caras, ¿de qué forma? Expande tu pensamiento, vuelve a leer las migas. Él soltaba esto, ¿vale? O el 23, el mismo día, decía: ¿qué noticia ha salido? ¿Contratistas estadounidenses? ¿Dónde? Colgados de los pies. Vuelve a leer depósitos. ¿Por qué es relevante? No desbloquean mapa. Expande tu pensamiento. Això sembla... Estos son los mensajes. Sembla quin és aquell personatge de la Guerra de les Galàxies que parla d'aquella manera. Per favor, el Yoda. Això. Gràcies. Sembla ja el xiste de Montserrat. Saps? Mica, com es diuen aquelles muntanyes? Montserrat. Perdona, Juan. Em faig gran. Això és d'Eugenio. Sí, exacte. Bueno, la cosa es que estos mensajes tan abiertos, tan raros, tan casi diríamos que evangélicos, ¿no? Porque está como anunciando algo que no se termina de dibujar. Han provocado que un grupo enorme de gente en Estados Unidos interprete así también las palabras de los políticos. Esto es lo más fascinante de QAnon, y es que ellos creen que Trump les está hablando en código. Por ejemplo, en uno de sus discursos, Trump dijo varias veces la palabra 17, no sé por qué era, pero repitió la palabra 17 varias veces. Bueno, pues en los hilos de 4chan, de QAnon,
empezaron a, o sea, estaban convencidos de que era un mensaje que les decía estoy con vosotros, porque la Q es la letra número 17 del alfabeto. Bueno, está todo a este nivel, o sea, ante una realidad compleja, donde hay muchas mentiras en los medios de comunicación, donde las intenciones del poder muchas veces son ocultas, ante todo esto que a muchos nos confunde y nos tiene inquietos, esta gente encuentra, digamos, las respuestas en mensajes cifrados que se supone que nadie más que ellos están viendo, ¿no? Bueno, pues se ha creado una secta finalmente. Lo que tenemos, QAnon solo puede ser ahora mismo ya descrito como una secta que vive la mayor parte del tiempo en Internet, pero que llega a manifestarse en el mundo, digamos, físico, ¿no? Clar, i quan es manifesta ho pot fer amb conseqüències letals, no? Com el tema del Pizzagate, i escapant-se una mica el control, perquè entenc que les plataformes, diguéssim, digitals han intentat o intenten acotar una mica aquests missatges, però se'ls escapa. Bueno, esto es lo que siempre decimos, que en Internet es imposible poner puertas al campo. Facebook y Twitter y YouTube han cerrado miles de hilos, pero por cada uno es como la hidra. Por cada uno que cortas aparecen tres, y luego hay otros canales ajenos al control. En Internet hay mucho territorio libre, digamos, que no está sometido a estas empresas. Entonces allí las teorías de la conspiración siguen germinando. Quiero decir, es muy difícil de controlar algo en un sitio como Internet, donde en caso de que la vigilancia fuera extrema, irían a la deep web. Quiero decir, es que hay caminos para que no te vean, ¿no? Y aparte, el hecho de que las plataformas, las multinacionales, etcétera, el gobierno, incluso las leyes, persigan este tipo de teorías de la conspiración, no hace más que darle la razón a ellos. Ellos están convencidos de que les persiguen porque están diciendo la verdad, aunque la verdad sean mensajes tan raros i tan abiertos com els que us acabo de leer. Clar, i després hem vist en alguns mítings, no?, que veiem a Donald Trump, abans fèiem una mica del repàs del debat, no?, pancartes de gent aixecant aquesta Q, i sembla que Donald Trump s'hi ha arribat a dirigir, no?, i ha dit, escolta'm, aquesta gent són gent que estimen el seu país. Bueno, es que, claro, dentro de los Q hay que tomar, o sea, esta gente que sale con la letra Q y con que se la pone en la camiseta, que lleva pancartas, etcétera, tiene algo también que recuerda a los chalecos amarillos. Quiero decir, hay un movimiento, digamos, de repulsa ciudadana un poco desordenada, que no se sabe muy bien. O sea, hoy están con Trump, pero mañana podrían estar en contra. Quiero decir, todo depende del tipo de conspiranoia que se ponga de moda esa semana, ¿no? Porque han cambiado muchas veces de discurso, no se sabe muy bien. Se les acusa de ser de extrema derecha, hay mucha gente de extrema derecha, pero no solo. Quiero decir, es todo muy típico de Internet, es muy posmoderno, muy, muy, muy desordenado. Entonces, Trump no ha llegado nunca a apoyar, creo, quizá me equivoco, porque Trump dice muchas cosas, pero creo que nunca explícitamente ha llegado a apoyar a los QAnon. Lo que pasa es que ellos interpretan que les está apoyando todo el rato. Claro. Que no les hace falta. Es como el enamorado que ve señales de que el amor está correspondido donde no las hay. Es un poco este fenómeno. Digues, Antonio. No, el que sí que Trump va donar suport, i part de l'equip de Trump sí que va donar suport durant la campanya anterior, jo no sé si d'aquest mandat, és Alex Jones, que és un periodista que és el Iker Jiménez passat de voltes als Estats Units, que té un programa de ràdio i a televisió i podcast que es diu InfoWars, i que és terraplanista, conspiranoic de tot, diguéssim, des de reptilians i tal. I aquest home ha fet campanya per Trump, i assessors de Trump l'han donat. Jo no sé si Trump s'ha reunit amb ell, però l'ha deixat fer. M'explico. És a dir, que el món de la conspiranoia i Trump, clar, se retroalimenten, perquè el discurs de Trump és hi ha un establishment, hi ha un agent a Washington que pacta amb Rússia com Hillary, que vés a saber que té el fill cocainòman de Biden i que vés a saber quines coses més fan. Llavors, clar, tot aquest caliu ja l'ha utilitzat. A les quals no ho sé, però Alex Jones, que és un mític del món conspiranoic, en fi, ha treballat a favor de Trump descaradament. I és una forma de populisme, la conspiranoia, com una altra qualsevol, també, vull dir, no. No,
realment davant d'un món complex, incert, la búsqueda de certeses i la búsqueda d'una explicació, no? I una certa seguretat, doncs serà cada cop, diria, més normal, no? Que hi ha un territori d'estudi pels sociòlegs de la religió que... Però això al segle XIX ja passava, el cèlebre llibret, Los protocolos dels savis de Sió, que va ser un dels que va atiar l'antisemitisme a Europa, era un llibret conspiranoic que deia que els jueus estaven conspirant per dominar el món i l'havia redactat l'Ohrana, que era la policia política russa. En moments de canvi i d'inestabilitat. És a dir, que al final una conspiranoia del segle XIX va ser utilitzada a l'Holocaust. Vull dir que mai saps si són moviments realment populars de resistència o un domini dels mass media, si estan atiats per alguns interessos que sí que volen que el populisme cregui, perquè al cap i a la fi dir que hi ha un poder ocult i secret els hi afavoreix, o tot alhora. Una mica una mena de tempesta perfecta, també. Sí, però vull dir que Trump, jo crec que tot això li evidentment li afavoreix. Com afavoreix a Vox. En este momento le favorece. Hay otra cosa también interesante. Me gusta eso que dices de los protocolos de los sabios de Sion, porque supuestamente eran las actas de un congreso secreto de judíos todopoderosos, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba publicado por Sergei Nilus, que era un agente de la policía. De la Ohrana. Teólogo. Sí. Pero hay otra cosa, digamos que eso es muy del siglo XX, ¿no? Y esto está adaptado al XXI. Hay dos teorías interesantes sobre cómo se gestionó todo esto, cómo empezó, y una de ellas dice que en principio era un troleo de la izquierda. O sea, que en estos foros tan conspiranoicos, un cachondo mental se metió y empezó a soltar esos mensajes tan raros que he leído a ver qué pasaba, yeah. Y que se le fue de las manos. Esa es una. Y la otra... Pues... Y la otra dice que, claro, en estos foros también se juega a juegos de rol, pero juegos de rol en los que, digamos que, bueno, todo el mundo empieza como a tomar unas posiciones caricaturescas, ¿no? Empiezan como a hacer de abogados del diablo. Hay un tipo de juego de este tipo de foros donde no puedes distinguir muy bien la ironía de lo que no es ironía, ¿no? El mensaje en serio de la broma, ¿no? Y también hay una teoría que dice que también empezó como eso, que la gente empezó a decir chorradas y de pronto demasiada gente se estaba tomando en serio esas chorradas. O sea que sí que se parece a los protocolos, pero en este sentido tiene algo también muy de nuestro tiempo, que es esa mezcla entre la frivolidad, el cinismo y tomarse en serio las cosas que estás diciendo. No, és que si al final podem fer dinars de Nadal de més de 6, o és igual, només de 6, no t'estranyi que la discussió... En poden ser moltes, però una sigui algú de la teva família, algú proper que et diu no, és que és veritat, és que Trump té nens tancats... No, Trump no. És a dir, les forces del MAN tenen nens tancats al soterrani i Trump els alliberarà. Però us repto... En un grup de 6 persones que conegueu, almenys una diu que això del Covid hi ha alguna cosa rara. Sí, sí. Perquè és així. No et diu que no existeix i tal, però diu, ui, això... Perquè és normal. De fet, no trobo malament que es sospiti de les versions oficials. El dubte de la versió oficial sempre s'ha de tenir... El que passa és que s'hauria de tenir informada, diguéssim. Exacte, exacte. Un dubte informat. Quan? Fins la setmana que ve. Cuida't molt. Ens veiem. Que vagi molt bé. Mira, ara que hem anat a petar, ni que sigui per la teoria de la conspiració o la Covid, deixeu-me recuperar això que era notícia i última hora, arran d'aquest...